Los venezolanos que buscaron refugio en Ecuador y que debido a la grave crisis económica del país deben dormir en un albergue, son víctimas de sabotajes perpetrados por grupos de simpatizantes del Partido Socialista de Venezuela, SUV, que habrían sido enviados por Maduro. Una vez que lanzó el denominado Plan Vuelta a la Patria, así lo denunció el presidente del partido Creo, para América Latina y el Caribe, Juan Flores, quien repudió las malas acciones que lesionan los derechos de los desplazados venezolanos. Los que hoy regresan a Venezuela no son los refugiados de la peor crisis provocada por el modelo de Maduro, regresan los activistas políticos promaduristas que lo que quieren hacer un show mediático como lo hicieron a Perú, por eso hoy están saboteando los albergues de quienes se refugian ahí. No se conforman con obligarlos a huir de su país, ahora pretenden agravar aún más la crisis de quienes son sus hermanos venezolanos, el caso más reciente el de Carcelén, sentenció Flores. Advirtió que agredir, dañar o afectar de alguna manera las instalaciones de los refugios es un delito, no vamos a permitir que afecten aún más a los venezolanos, es por ello que ejercerán acciones a favor de los refugiados, y solicitarán a los organismos competentes que se proteja la integridad de los venezolanos en estado de vulnerabilidad. Recordó que la mayoría de las personas usadas por Maduro para restarle gravedad al desplazamiento forzoso, son venezolanos que viajan a países de la región buscando la salud, que no encuentran en Venezuela debido a la ausencia de medicinas, insumos básicos y alimentos, consecuencia del llamado socialismo del siglo XXI, al tiempo que rechazó que el encargado de negocio de la embajada ecuatoriana se preste para continuar con el guión de que los venezolanos salen del país bajo una campaña sucia en redes sociales y expectativas de trabajo que no se cumplen para desestabilizar a Maduro.